¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy les traemos un callejeando o nos perdimos en las calles de Pereira. Callejeando. Vergo, fuera que planeado para este callejear. Sí, la verdad que no. O sea, este video prácticamente es improvisado. Venimos a caminar en las calles de Perú, lo cual creo que nos hemos perdido porque andamos buscando un parque, porque el motivo de encontrar ese parque es porque Alex va a grabar en el mercado de artesanía, o donde podamos comprar cosas de artesanía para poder llevar recuerdos a El Salvador. Pues andamos perdidos ahorita buscando ese parque, no sabemos ni dónde está. Correcto, ese es el motivo por que empezamos a grabar, porque si este video se sube es porque sobrevivimos. Así que bueno, les vamos a ir mostrando lo que es las calles de acá en Miraflores y reaccionando a los nombres de los negocios bien chistosos. Bueno, curiosos. Sí, curiosos, porque hemos pasado varios restaurantes que prácticamente tienen nombres. Hay un restaurante de comida de mar que se llamaba Pez Son. Ajá, Pez Son, cabal, pero es de pescado. De Pez Son. Ajá, de Pez On, o sea, como pez. Prendido. Entonces, bueno, les vamos a ir mostrando aquí lo que es las calles de Miraflores, porque, o sea, se ve espectacular estas. Según nos explicaron el señor de Uber, cuando hicimos el señor de Uber, bien buena onda. Sí, sí, sí. Nos explicó que acá Miraflores es como la zona más premium, la zona más. Zona pituca. Más pituca, aquí, exacto. Así le llama, ajá, pues. Entonces, sí. Vas a cantar tu alerta, va. Ah, vamos a cantarla ahí, vamos a cantarla ahí, vamos. Sí, entonces esta es la zona más premium que se pueda encontrar acá, es lo que nos han dicho. O sea, no nos juzguen, tienen derecho a pegarnos una chicada en los comentarios, porque ya anteriormente estamos transmitiendo la información que la gente local ha dado. Correcto, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si yo dije la playa más famosa de turistas en Perú, es porque esa fue la información que nos dieron, porque obviamente nosotros estamos explorando el país, no sabemos si especialmente era o es la playa más. Vamos a volver a regresar donde está TNT, es cierto. Ese es el problema. Es cierto, dejamos a TNT atrás porque él va a pintar un graffiti que les voy a enseñar ahí una imagen más o menos de cómo va a quedar, pero el diseño completo lo van a ver en su canal. Pero continuando con eso de las correcciones, pues nosotros andamos explorando. Tienen derecho a corregirme todo lo que me equivoque. O sea, estoy dispuesto a leerlos, a escucharlos. Pero bien, continuamos este viaje perdidos en las calles de Perú. Miren, les voy a hablar sobre un nuevo proyecto que se llama El Pollo Peruano. Este nació de los directos y la gente lo está pidiendo. Ya tiene Instagram, así que lo pueden seguir como El Pollo Peruano. No puedo creer que todo Perú nunca había ocupado ese nombre. Hay tantas ventas de pollos aquí, pero hubo infinidad de ventas de pollo, pollería se llama, y nadie ha ocupado El Pollo Peruano. Ah, huevo. Así que. Ah, huevo. Ese es el nuevo. Somos seguidores del Pollo Peruano. Es el nuevo integrante del crew. Tiene perfil y todo. Las marcas se están empezando a contactar ya con El Pollo Peruano. Aquí vamos a dejar el usuario del Pollo Peruano para que lo vayan a seguir. Bueno, pues ya hemos llegado a una calle principal que prácticamente, según Waze, nos tira que el parque está hasta el otro lado. Pero vamos a ver si logramos encontrar el parque, porque, como les digo, o sea, nosotros andamos explorando. Nosotros no. ¿Perdidos? Decir, ¿cuál es explorando? ¿Perdidos? Vaya, perdido, pues. Entonces, aprovechando que venimos con TNT, que TNT viene a grafitear, y a Alex, Alex quiere comprar, quiere grabar también un blog. Souvenirs. Cabal, quiere grabar un blog dentro. Ahora vamos a ver qué tanta es la opción, si es buena, de haber venido a uno de los lugares más que se ven bonitos, pues a comprar, para no sé si ha sido mejor. No, pero yo estuve preguntando ayer los precios de los souvenirs en el parque ese que les digo, en el Kennedy, y no está tan cara las cosas. De verdad. No, y de hecho puede ser nuestra opción final. El parque Kennedy creo que está bien central. No sé cómo llegar, la verdad. No, pues sí, ni yo tampoco. Pero sí, los perdidos, pero vamos a dar. Pero vamos, ¿de qué vamos a llegar? Vamos a llegar. O sea, como les dije al principio, si ven este video es porque llegamos. Así que, vámonos. Bueno, pues ya estamos viendo la sesión de fotos del Pollo Peruano, porque próximamente se van a estar subiendo fotos a su Instagram. Este pollo va a tener más suscriptores que yo. Vamos a ver si llegamos al objetivo que andamos buscando. Aquí, según Waze, dice que tenemos que ir hasta el otro lado, que ese es el parque. Que mal, pero ya Waze no le creo mucho. No, pero si es como ya en El Salvador, es donde te tiras por unos lugares bien raros. Sí, pero ahorita yo puse la ubicación que vos me diste, o sea, yo vengo orientado por vos, ma, porque vos decís que en este parque. Y ahorita lo que no sabes es que lo llevo para el centro japonés.
Dijo que solo se pasaba ese puente y ahí estaba. Cabal, así dijo. Solo nos pasamos un puente y ya llegamos, dice. Yo conozco. El sueño, ¿vos conocés? El sueño de venido. Ah, vaya, vaya. Ah, sí. El sueño. Dice que en sueño se ha venido, entonces le vamos a creer al eco. En sueño se ha venido. En sueño se ha venido. Ajá. Húmedo. Uy, padrino. Bueno, continuamos este viaje. Llegamos aquí a una calle. Es increíble ver tanto asfalto, mamá. Sí, maje, te lo juro que sí. Bueno, vamos a ver, hemos llegado hasta acá. No sé cómo se llama acá, pero aquí andamos explorando nosotros. Hemos encontrado el primer parque que según Aleco dice que aquí vamos a encontrar las artesanías. No, me estás confundiendo. Maje, vos dijiste que aquí lo íbamos a encontrar. Quería ir a conocer un parque. Ah, queremos. Ah, bueno. Bueno, entonces nos vamos a retractar y es que venimos a conocer este parque porque según el policía que está atrás de nosotros nos dijo de que el parque donde la gente más va es el parque Kennedy. Que está para allá y es el que donde están los gatos. Así que bueno, vamos a pasar en ese parque, vamos a ver qué encontramos, qué vemos de que podamos grabar y después si no nos va a tocar caminar hasta el otro parque que es el parque Kennedy. Kennedy es el nombre. Entonces, bueno, continuamos con el viaje. Y bueno, pues al parecer se ve bonito el parque, ya vimos que hay gente ahí, así que bueno. Misión cumplida, gente, misión cumplida. Los llevé al lugar sin conocer el lugar. ¡Hornardillo! Así que bueno, en este parque se ve bastante gente y continuamos con la aventura. Y bueno, pues gente, logramos entrar al parque, ya estamos aquí adentro, ready, activo para el desmadre. No, pero bien bonito cómo nos recibieron en la entrada. Piense que nosotros veníamos, bueno, yo vengo con la cámara acá porque iba a sacar fotos, ¿va? Entonces los dos que estaban en la entrada, que eran como los seguridad de acá, nos preguntaron que de dónde éramos, que si íbamos a hacer un tipo de filmación y dijimos que éramos de El Salvador y nos dijo que tenían familiares viviendo en El Salvador. Que tenían una pizzería. Y que tenían una pizzería, así que lo que vamos a hacer nosotros, al regresar, él dijo que se iba a recordar el nombre y cuando nosotros regresemos a nuestro país vamos a ver si podemos ir a grabar un video a esa pizzería. Uno que y decirle, conocimos a tu tío. Conocimos a tu tío allá en Miraflores, Lima, así que bueno, ya estamos aquí dentro del parque. ¿Pero dónde es que estamos acá? ¿Cómo es que estamos acá? Yo estoy hablando como peruano, maje. ¡Maje! Hablo se me pegó rápido, el acento. No, pero yo sí hablo bien rápido de manera natural. O sea, yo a mi forma de hablar es súper rápido. ¿Ah? ¿Cómo se llama este parque? Miraflores, ¿no? No se llama Miraflores. No se llama Miraflores. Lo acabas de grabar, Raúl. Sí, pero no me acuerdo. Esto lo tenés que quitar del video porque estamos quedando puros estúpidos. ¡Ay! ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Uy! Encontramos la que le gusta, Aleco. ¡Ey, mira una mechupa! A nosotros nos habían dicho que aquí en Perú se comían las palomas, maje. Pero es paja. Un beef de freestyle que llegó muy lejos. Va, maje, porque mira, hasta aquí. Y aquí, allá en El Salvador, uno medio se le acerca y sale volando. Y acá no, ¿ves? Acá, bien tranquilito, Ana. Hemos llegado a esto que le llaman trinchera y Aleco ya se va a caer. Sí, me bajo. Entonces, supuestamente, lo que dice la historia de acá es de que acá en Perú como que se defendieron con esta trinchera, algo simbólico que está aquí en el parque y hay unas como tumbas, es lo que hemos investigado. No nos juzguen por no saber, porque prácticamente nosotros venimos a aprender aquí in momentum. Claro, o sea, nosotros nos estamos guiando a lo que vamos encontrando y vamos leyendo. Bueno, gente, nos ha pasado algo, es que tengo que pedir una autorización para volar el dron. Ustedes aquí pueden ver el margen donde nosotros no nos encontramos. Reflejo, ahí. Tenemos que pedir autorización, entonces no se puede volar. Yo me imagino es por la cosa que acá fue una batalla. Creo que es zona militar. Es zona militar. O es lo del aeropuerto. Ajá, o también es lo del aeropuerto, porque lo que se ve, o sea, es una zona totalmente... Es bien amplio el margen donde no se puede volar un dron. Correcto, aquí. Es bien amplio. Es todo esto, durante todo eso no se puede grabar. Ah, aquí también hay un refugio silvestre. Entonces sí. ¿Qué hace ese refugio? Silvestre de Pantanos de Villa. Oh. Quiero ir a grabar yo ahí. Pero bueno, quizás no hoy, o tal vez salimos. No, pero podemos caminar más de aquí para allá. De todos modos andamos callejeando y perdidos aquí en la ciudad. Es cierto. ¿Vas? Es que nos hemos repartido, para que entiendan, para que sea justo esto, ¿verdad? Don Alex va a grabar el contenido de los souvenirs. Él ha grabado la parte en la que nos perdimos porque andamos caminando. Y estamos tratando de encontrar algo que yo pudiera grabar para también darles un poquito de contenido. Así nos coordinamos y también ustedes ven cosas diferentes, no ven el mismo tema en cuatro canales. Correcto, así que aquí andamos todavía perdidos, pero bien. O sea, estamos frescos, loco, es aquí un ambiente bien ricote. Sí, aquí, tipo como familia, estamos aquí, ¿va? Sí, pues. Como toda la familia, un domingo normal, sale al parque y aquí estamos.
Bueno, pues hemos terminado ya el tour por este parque. Vimos ahí una trinchera donde prácticamente hubo una guerra contra Inglaterra, la invasión inglesa, ¿no? De los Países Bajos. Así que este parque tiene mucha historia, y qué bueno andar perdido. Es lo que te digo, que cuando uno se pierde se encuentra. Claro. Ok, bueno, ya hemos desbloqueado lo que son dos bicicletas, solo falta la de Aleco porque pensamos que podíamos desbloquear todas, pero no, solo se puede un máximo de dos bicicletas. Está haciendo su perfil ya para poder desbloquear la próxima y nos vamos para donde TNT, vamos en bike, vamos. Sí. Ah, no, tenemos que ir primero al parque Kennedy. Kennedy, a huevo, parque Kennedy. Así que bueno, ya vamos a ver, empezar este tour y lo van a ver completo en el video de Aleco, todo explicadito. Somos una pandilla de gente en bicicleta. Y bueno, pues hemos llegado ya a lo que es a esta estación de bicicletas. Como les repetía, lo van a ver más detallado en el canal de Aleco, porque Aleco es el que se ha dedicado prácticamente a este video en específico. Como le digo, el de ustedes es como el tour completo, el parque, el recorrido en bici y el otro parque. Y en el mío sí hay detalle específico de lo de las bicicletas. Así que, bueno, continuando, hemos llegado hasta acá, hasta este parque, que es el parque de los gatos, ¿no? El parque Kennedy. Parque Kennedy. Pero te olvidas siempre el nombre. Kentucky, le dije, ¿verdad? El parque Kentucky. El parque Kentucky, no, pero es el parque Kennedy, donde están los gatos. Así que bueno, les voy a hacer un paneíto de adentro. No sé si lo voy a terminar hasta aquí el vlog. Bueno, no, creo que lo voy a terminar hasta cuando lleguemos donde TNT va a pintar su graffiti, que igual en el video completo lo van a ver en su canal. Pero apreciando algo, no sé si alcanzan a ver atrás este graffiti que está aquí atrás, que es del amigo, colega de TNT que nos hemos encontrado acá en Perú. Así que bueno, vamos a entrar a este parque, vamos a ver qué procede y luego continuamos con esta nueva aventura en las calles de Miraflores, Perú. Y bueno, pues ya encontramos el primer gatito. Son bien bonitos, se dejan tocar. Bueno, y nos hemos encontrado otro. Si preguntas. Yo siento que quiero llegar a esa edad más para venir a bailar a un parque más. Bueno, continuando con la aventura, se nos unió Carti después de una hora que estuvimos en bicicleta. Fuimos a dar vueltas y Carti se nos unió también. A dar vueltitas en la bici. A dar vueltitas en la bici, así que lo van a ver eso en el video de Aleco. Y pues venimos aquí a comprar unos gorritos con Alex, que también lo van a ver en el canal de Alex. Así que creo que ya vamos a ir cerrando este video cuando lleguemos a donde TNT. Así que continuamos allá con TNT. Y bueno, pues llegó la noche y aquí está el arte que se tiró el TNT con el pésimo de acá de Lima, Perú. Y entonces pues nada más pues agradecerles por llegar hasta el final del video. Quizás no grabamos todo el proceso del graffiti porque eso lo van a ver más detalladamente en el canal de TNT. Así que gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en la próxima aventura acá en Perú.